Hola, soy Carlos Martínez de Engañé en Español y tenemos con nosotros el HP Spectre XT, un portátil bueno, que entra dentro de la gama Ultrabook, posiblemente el lanzamiento más fuerte de los que ha presentado aquí HP en Shanghai. Y bueno, aunque no nos han querido decir el procesador, en las características podemos ver cómo se trata de un Core i7 de tercera generación de Intel, con 4 GB de RAM y sistema operativo de 64 bits. El diseño, bueno, pues presenta un diseño bastante elegante, cuidado, aunque sí hay ciertos detalles que, por ejemplo, no nos gustan, como este bisel aquí, que se ve la separación entre las dos carcasas y con un acabado aquí como pulido que le da un aspecto brillante y el resto, pues, mate, no sé, por ponerle algún tipo de pega. Aquí podemos ver como cerrado, pues deja esa terminación. Y bueno, los grosores pues entra dentro de esos niveles de los que estamos viendo ahora en la gama Ultrabook del mercado. Aquí podemos ver cómo cuenta con un par de LEDs, utilizamos el micrófono o el acceso al disco, tenemos salida de audio, lector de tarjetas, puerto USB, puerto de conexión de energía del adaptador de red. Esta terminación de aquí es muy bonita, este corte con el logotipo de HP, las siglas. Por este otro lado tenemos un puerto Ethernet que llega con un adaptador retráctil, se abre al introducir el conector, puerto HDMI, otro USB y la conexión de ranura de seguridad. Echamos un vistazo por arriba, bueno, pues podemos ver el logo de la marca en la esquina, al igual que el MV14, pero en este caso de aluminio grabado. Repetimos, este se trata del modelo, no vamos a decir más espectacular, pero sí el más sonado, el que más repercusión está causando aquí en Shanghái. Es el Ultrabook de HP, el Spectre XT. Sonido Beats, tecnología Beats, teclado retroiluminado y este aspecto que podéis ver ahora mismo.